¿Qué tal, Player 1? Pues como viste en el título del video, vamos a hacer un gameplay de Left 4 Dead 2 y aparte un unboxing. Te preguntarás que de qué o de dónde. Pues tenemos unos amigos aquí en Hermosillo, la Gamer House, que se dedica a vender artículos gamer desde mouse, headsets, gabinete, tarjetas de video y de la marca Logitech. En Logitech vieron nuestro gameplay de Assassin's Creed y vieron que no teníamos audífonos para jugar. Entonces decidieron mandarnos un mouse gamer y un headset que en ese momento vamos a ir a probar con el equipo de la Gamer House mientras matamos más zombies que Rick de Walking Dead. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué ole? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Alan? ¿Todo bien? ¿Cuántos? ¿Listos? Aquí Alan. Excelente. Hola. El director de la Gamer House. Órale, el mero mero, presidente. Chicos, pues, ya llegamos, ¿no? Y bueno, no, sí, muchas vamos gracias. Vamos a empezar con la reta, sí. Gracias por la invitación, ¿no? Ya sabes, la cosa es divertirse, ¿no? Claro, vamos a echar muchos balazos. No crean que soy muy bueno con esto de los mouse, ¿eh? Desde que quieres que te flameen, papá. Te lo juro que nunca he jugado un shooter con mouse, así. ¿Sí? Bueno, nunca, entonces... No puede ser. Va a ser mi primera vez con ustedes, chicos. Sí. Vas a nacer. Pues entonces, tenemos el paquete. Ok. ¡El paquete! Okay, mira. Ahí está, esperando. Mira. Oh. Wow, es demasiado para mis manos. Me está dando comezón, de hecho. Sí. Así que es... Así que es una G633 Artemis Spectrum. Uh-huh. Y aquí está el poderoso. G502 Proteus Core. Pues lo vamos a calar. Sí. Y pues a matar. Sí, hay que aceptar el reto, ¿verdad? Vale, vamos a instalar todo. Te digo, que manual. Hasta solo se suicida el manual, nadie lo lee. Ahora sí voy a tener que ocupar el manual porque no sé para qué servirán tantos botones. Capaz de que abro algo que no es. Oh, era más sencillo de lo que pensé. Ahí viene una cajita con unas pesas que se las puedes poner. Para darle más peso o aligerar el mouse. Órale. Oh, como los Beyblades acá, güey, que le ponías el anillo para que empezaran. Aquí están las pesas con las que nuestro mouse va a ir al gimnasio, güey. Ándale. ¿Qué lo necesitas? Está bien, así está, ahí está ajustado. G633. Esos yo creo que son perfectos para mí, yo que estoy sordo de este oído. Hijo de... Alan le consta, ¿no? Sí. Ya ni yo, que ni juegue. Toco la bataca y tú estás tocando al revés. Al revés. Van al revés. Para usar también todos los botones estos necesito el software. El software que ah, mismo. Detecta todos sus periféricos lógicos. Analizando este invento de hombre blanco, descubrimos que tiene un pequeño miembro viril como perro en celo y puede sacarle todavía un poquito más para tener cerca de la boca el micrófono, ¿no? El micrófono, no vayan a pensar. Y ahora ya está todo conectado. Tenemos el software instalado y todo lo que termine en ado y chécate. Oh, cambia de color. Vamos a ir abriendo la partida. Una recomendación la cabeza. La cabeza. Ok, va. Sí, señor. Ya está. ¿Les hace daño si les disparo? Sí, güey. Sí. Ok. Hunter. Ay, cabrón. Hunter. Ay, cabrón ese güey. Es del barrio Niga este. ¡Agarró! 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 Se dieron las cuerdas. Se dieron las cuerdas. A esa final la guitarra. ¡Atención! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Dispararon a ese cabrón en la espalda! ¡Cuidado! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Otro yoki! Escucho una risa de psicópata, güey. Arriba. Es el yoki. ¡Ahí está arriba! ¡Del techo! ¡Ya lo vi en las escaleras! ¡Violenlo! ¡Violenlo!
A ver, ¿cómo lo violo? A ver, ¿lo puedo violar aquí? Sí, mira. Oh, sí, ahí está. ¡Ya me van a matar! Help me, please. Lo siento, muchachos. Lo siento, muchachos. Vámonos, sin pegarle al carro. Panorama más negro, no sé. Cubridme, voy a darme un remiendo. Corre. ¿Cómo corro? ¿Cómo abro la puerta? Entra. Dios. Qué cabrón. Güey, no mames, no sé abrir las puertas. Soy manco. No mames, güey. Soy manco. No lo dejé. No lo dejé entrar al baño, el cagón zombie ese. Horda, horda. ¡Ay, cabrón! One time. ¡Oh, la madre, güey! Pinche bomba de Siria, la de... ¡No mames! ¡Auxilio! ¡Me están agarrando! ¡El candelabro ruso! ¡Agáchate! Son gemidos, creer. Verga. Güey, me estaban violando entre todos. No porque eres negra. Soy la mujer del grupo, güey, no se aprovechen, güey. Esta orgía, güey. Bucada que te hicieron, güey. Recarga. No mames, no mames. Güey, no creo que lo... No creo que lo puedo ganar a todos, güey. No mames. Demasiada responsabilidad en mis manos, güey. Ah, ¿quién está vivo? ¿Quién es ese que está vivo? Yo, el Rodrigo. Vamos a salvarlos, güey. A la vez, un pinche loco, güey. ¿Dónde está? ¡A la madre, prendido! ¡Hola! La madre, ya lo clavaron. Se hicieron bolos. A la vez. Ya me lo puedo quitar. Está muerto. Murió. No mames, güey, me dejaron, güey, como cuando matan a Yamcha acá, güey. Rayos. Sí, Moni, con el pantalón abierto acá. No vamos a salir muy bien parados. ¿Qué tal, Player 1 Gamers? Creo que ya se dieron cuenta que soy una papa jugando shooter con mouse, pero lo que yo quería que vieran es cómo es jugar una partida real con los artículos Logitech. De hecho, ya pasaron días desde aquel juego y ya me he dado cuenta que todos estos botones son buenísimos para los que juegan MOBAs, ROL, shooters, que tú puedas configurar el comando que quieras de la computadora en cualquiera de estos botones, aparte de modificar la sensibilidad con un solo botón sin tener que ponerle pausa a la partida y que configures también en qué textura se va a mover tu mouse. Me parece realmente muy útil. Y lo que realmente me encantó fue la G633. Este headset que, bueno, además de la luz, tú puedes incluso configurar el micrófono para que tú ecualices la voz, los graves, los agudos. Y todavía más cañón, algo que a mí en lo particular me pareció muy completo, es el sonido Surround 7.1, donde la música se escucha impecable. Igual tiene botones para que tú le configures el comando que quieras, pero más vale que tú los pruebes. Ahora bien, gamers, si ustedes quieren sus propios artículos Logitech, hay buenas noticias. La Gamer House nos dio un código de descuento para que todas las compras que hagas Logitech en el mes de abril, pues vas a tener el 5% de descuento. Y aparte, por cada compra que hagas, vas a tener un boleto virtual para la rifa de una G933, que es como esta, ¿eh?
pero inalámbrica. Así que, muchachos, yo creo que sí podemos aprovechar todo esto que Logitech y la Gamer House nos están dando. Ya ustedes vieron cómo se usan esos artículos. Si quieren ver el código de descuento que tienen que insertar, tanto la página de la Gamer House como el teléfono para pedir más información, se los dejo aquí abajo en la descripción. Ahora sí, Player 1, gamers, hasta la próxima.